Pues bien, ¿qué veremos en herencia cultural? Resistencia indígena, mestiza, mulata y popular contra la dominación española. En la historiografía tradicional se trató de vender una imagen de actitud sumisa de la población indígena que se sometió sin ofrecer resistencia a la dominación española. Pero como lo hemos narrado en otros programas, las entradas a la tierra en el siglo XVI fueron resistidas por los indígenas, encabezados por sus caciques. Estas fueron fuertemente reprimidas, estas rebeliones, terribles actos de crueldad como la entrega de prisioneros a perros de guerra adiestrados, los que tras destrozarlos, los devoraban en medio de la algarada de sus captores que contemplaban los espectáculos en sus palcos. Bien, se impuso el dominio español, como se sabe, la superioridad de las armas, entre otras cosas. Se impuso el dominio español en el territorio. ¿Pero concluyó la resistencia indígena? No. La resistencia indígena continuó a lo largo del dominio español. Hubo rebeliones en tierras de fronteras, fracasos de incursiones españolas, motines en el interior. En el caso de las entradas a la tierra, la parte llamada oriental, en la llamada Tagogalpe, que se le corresponde a la región del Caribe, sus interiores, estaban los levantamientos y resistencias de los Icaques y Caribe. Pero también en el Pacífico, en las comunidades ya establecidas bajo el dominio español, ocurrieron distintas rebeliones, como la de Sébaco en 1689, la de Jalteve en 1756, la del Viejo en 1763. A lo largo del dominio español se manifestaron distintas formas de rebelión por parte de las comunidades contra los abusos de los funcionarios. Ellos acudían a autoridades superiores para hacer sus reclamos por los abusos que había de estos funcionarios políticos religiosos. Pero estas situaciones que se dieron contra el sistema no solo las provocaron los indígenas, sino también algunas minorías que empezaron a tener cierta presencia, principalmente en el siglo XVIII. Ciertas minorías como los mulatos y los mestizos que crecieron ampliamente a lo largo de este siglo. Debe recordarse que los mulatos específicamente buscaban distintas formas de ocupación en las ciudades, al igual que los mestizos. Pero una de las opciones que tuvieron estos sectores fueron el ejército. Las milicias integradas por parte de un mulato y algunos negros libertos, es decir, negros libres, fueron utilizadas en las colonias como guarniciones fronterizas. Cabe destacar que a diferencia de los batallones de flecheros en que organizaban a la población indígena, los españoles, a los pardos o mulatos se les entregaba como dotación armas de fuego y hierro. ¿Cómo se explica esto? Eran un segmento minoritario y no tenían el nivel de demanda que sustentaban los sobrevivientes indígenas, que era la fuerza productiva fundamental y con tierras. No nos imaginemos un motín con armas de fuego y hierro de los indígenas. Hay que destacar una de ellas. En 1741 se dio la rebelión del capitán mulato Antonio Padilla en León, el jefe de los pardos, contra el recién nombrado gobernador Antonio Lacayo de Briones. Padilla no aceptó la autoridad de Lacayo porque él se identificaba con el anterior, que había sido destituido. Y hubo distintos esfuerzos de persuasión, pero él continuó con su postura. Entonces fue acusado de estar conspirando contra el gobernador. Los soldados mulatos y pardos y libertos permanecieron leales a Padilla. Pues bien, este fue perseguido, capturado, acusado de conspirar y condenado a muerte. Pero según las fuentes, unos atrevidos mulatos armados de sable lograron penetrar el reclusorio ahí mismo en la casa del gobernador, donde estaba la gobernación, pero fueron descubiertos una noche antes de su ejecución. Fueron repelidos por los custodios. Padilla fue ejecutado. No se supo de los escuadras de atrevidos ahí qué pasó con ellos, pero desde entonces las compañías de mulatos y pardos fueron disueltas desde esa fecha. Es decir, se les disolvió en otro grupo. En septiembre de 1780, volviendo a las rebeliones indígenas, vamos al caso de Yarrince,
murió en Guatemala a causa de los brutales interrogatorios por parte de sus carceleros, el jefe indígena de los Huacos. Acordemos de Huaco. Este se llamaba Matías Yarrince. Fue un caso muy particular porque hubo una época en que él en su territorio enfrentó por igual tanto a las incursiones de los misquitos como a los españoles en los actuales territorios de Huaco y Chontales. Hay que recordar que los mosquitos, por su parte, hacían batidas sobre estos pueblos, Ulba, Mayagna, Huacos, etc., para su captura y venta de esclavos a los británicos. Mientras tanto, los españoles trataban de imponer su dominio por la vía militar y resistían ellos también las razias punitivas de los españoles del siglo XVI. Pero los españoles, viendo lo inefectivo de sus acciones ya por esa época contra las poblaciones mencionadas del interior y la actitud contra los mosquitos, peleaban en dos líneas. Ellos se percataron de la condición de Yarrince, no solamente como jefe militar efectivo, sino que era un líder natural. Lo invitaron a hacer una alianza contra los misquitos, pero tendría que aceptar, entre otras cosas, la condición de súbdito de España y otras condiciones al colectivo, decía el pueblo, pues. Yarrince aceptó esta propuesta y en 1768, según los documentos, se bautizó a la fe católica en León y se le otorgó el rango de capitán español, regresó a su territorio. Yarrince actuó con lealtad a los españoles, pero todo parece indicar que tornaron los abusos por parte de los funcionarios y las autoridades españolas contra su pueblo. Se violó lo acordado. Entonces Yarrince se inclinó por la rebelión, secretamente se movió, pero en alianza con sus otros ante sus enemigos, los mosquitos. Sin embargo, la trama fue descubierta y fue sorprendido y capturado en 1780, por esta misma fecha, y acusado de estar preparando una vasta rebelión para eliminar el dominio español a favor de los caribes. Su captura lo llevaron a marcha forzada a Granada, donde funcionarios de la colonia lo trasladaron grillado a la ciudad de Guatemala. En esta ciudad moriría en las circunstancias que señalamos al inicio. Ahí se cierra el caso de Yarrince. Pero hubo otra forma de resistencia, ¿verdad?, que sería largo de mencionar. Los indígenas recurrieron a las mismas leyes indianas, leyes de India, para reclamar sus derechos, para protestar contra los abusos laborales, invasión de tierra que hacían los particulares y los abusos de los funcionarios eclesiásticos, militares y políticos. Entre estas se puede mencionar alguna: la protesta de la comunidad de Sebaco en 1714, la de los indios Chinandegas de 1719 hasta 1799, la de los Sutiaba en 1773, la de los de Tepezomoto, los indios de Tepezomoto, ese Somoto Grande o Somoto, cabecera departamental de Madrid, que fue de 1794 a 1796, la de Teutepe en 1793, la de Masaya, de gran población indígena, en 1806. El litigio de los del Viejo en 1815, donde ya participan mestizos. Pero hubo casos como el de Matagalpa, en donde, según un informe de 1745, los indios de las Cañadas se rebelaron 14 veces contra los corregidores y al extremo de pasarse al bando enemigo, los caribes salvajes, enemigos de España y su majestad. Estas rebeliones continuaron hasta los fines del dominio español y continuaron en el mundo republicano, pero su descripción corresponde a otro programa.